Hola, buenas noches a todos. Estamos en noche de domingo. El negocio nuestro no para, 24/7 alrededor del mundo. Y bueno, una de las razones por las que hice este seminario hasta ahora es porque estaba diseñado para que la gente de la costa de California pueda asistir también a estas presentaciones. Y mucha gente no ha llegado a la casa todavía porque son las 7 apenas allá. Las 10 en Colombia, que es cuando tenemos nuestro grupo grande, Colombia, Ecuador, Quito, y tenemos también hoy a nuestra amiga Livette desde Houston. Entonces, Houston creo que está solo una hora atrás nuestro. Los de Chile ya están durmiendo porque creo que ellos están 3 horas más allá de nosotros. Entonces, bueno, lo maravilloso de este negocio es que mientras unos duermen, otros trabajan y eso es lo que hacen las redes de mercadeo. Pero hoy les tengo un tema muy específico y es el lanzamiento de nuestra campaña del reto Detox y el reto Transform. Lo vamos a hacer conjunto. Entonces, algunas personas me han estado preguntando porque en algunos videos digo que es un reto de 10 días, en otros videos digo que es un reto de 25, en otros días digo que es un reto de un mes y en otros digo que es un reto de 12 meses. Entonces les voy a explicar primero que todo cómo funciona. Yo vengo haciendo los retos hace 3 años en inglés y esta es la primera vez que estoy lanzando uno en español y lo estoy lanzando para el grupo de San Diego y lo abrimos para que ya más líderes nos unificáramos y encontráramos una razón, un tema, algo en que charlar. Siempre es importante y a mí me ha servido muchísimo porque precisamente hoy me llamó una amiga desde Colombia y me dijo, quiero meterme a tu reto y quiero meterme con mi esposo. O sea que he logrado mi meta, que es estar muy activa en las redes sociales, que la gente sepa que este nuevo estilo de vida es un nuevo estilo de vida de por vida. Entonces, ahí es donde no quiero que la gente se confunde. El reto no es solamente para 10 días. El reto es, los estoy retando a que tengan un nuevo estilo de vida. Y este nuevo estilo de vida comienza con un detox. ¿Por qué? A mí me parece que el detox o la purga, que llamamos en Colombia, yo soy colombiana, es la parte primordial de la salud en el sentido de que si usted no está limpiando su cuerpo, muchas veces incluso los suplementos no los va a absorber bien. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo los nutrientes bien. Entonces, todo el sistema Digest o todos los productos están diseñados con una función muy increíble y el tema que les tengo hoy va a ser la parte número uno, que es las enzimas digestivas. Mañana posiblemente hablemos de fibra porque no quiero lanzar los dos al tiempo, a menos que haya preguntas, esto va a ser una charla abierta. Pero lo importante es entender que el reto es para siempre. El reto no es hagamos 10 días de limpieza. Sin embargo, los 10 días vamos a estar todos hablando de qué, de limpieza intestinal. Estamos en diferentes países y eso hace que los productos sean diferentes en cada país. Perdón, estoy silenciando acá a todos. Si están entrando y alguien puede, es más, voy a poner a Mariela de co-anfitriona para que ella me ayude a silenciar micrófonos mientras yo estoy charlando. Mariela, te voy a dar un co-anfitrión. Ok. Listo. Entonces, Okay. el reto es que ustedes hablen del reto como líderes a todas las personas que conocen. Entonces la gente dice, wow, ¿qué es el reto? ¿Qué es lo que están haciendo? Si todos estamos hablando el mismo lenguaje y todos estamos haciendo ruido, suena interesante. Esto no es acerca de solo tener un negocio increíble como el que tenemos, porque se vuelve un poco aburrido. La gente dice, ah, otra vez está tratando de venderme el transfer, otra vez está tratando de meterme al negocio. Pero hay gente que simplemente quiere tener la salud y la salud se empieza siempre con una desintoxicación. Nosotros tenemos tantos productos que se pueden utilizar en cada país, tienen que buscar cuál les sirve. Estábamos hablando con mi socia Mariela, que en Colombia es diferente, pero recuerden que como es un negocio de redes, ustedes pueden buscar los países donde sí tienen el kit completo. Yo les hablo desde Toronto, Canadá, entonces tengo la bendición de tener el kit completo. Nosotros lo tenemos así, para los que no lo han visto, de verdad que viene en una presentación bellísima. Por like, yo digo, se fajó, de verdad, teniéndonos esta belleza de caja. Esto viene en una caja hermosa. Los puntos son 150 puntos. Y 150 puntos venimos siempre hablando que
yo y mis tres con 150 ya tenemos el negocio hecho. Entonces, siempre hay alguien que se quiera hacer una limpieza, siempre hay alguien que quiera adelgazar, siempre hay alguien que quiera desintoxicar, porque es un tema muy de moda, por lo menos aquí en Norteamérica. La gente se hace detox y la gente no sabe ni siquiera qué es un detox o para qué se tiene que hacer. Van y compran las cajas y se lo hacen. O está muy de moda la moda de los jugos verdes, de las dietas cetogénicas, de las dietas paleo. Entonces, si ustedes están en redes sociales, están viendo que obviamente no solamente viene el fitness, viene también con una cantidad de dietas. La dieta simplemente es la forma en que nos alimentamos. Entonces, lo que yo hice hace 3 años cuando empezó el reto, fue hacerlo divertido y hacerlo siempre en enero y en julio. ¿Por qué? Porque eso me daba un tema para hablarle a la gente que ya le había hablado, hacer seguimiento a los clientes, hacer seguimiento a gente que de pronto ya le había presentado el negocio. Y esto fue lo que hicimos. Entonces, ya entró Ibis, que era la que le estaba respondiendo la pregunta. Ibis, el reto, porque es de 12 meses, porque el reto, para los que entraron en las reuniones anteriores, es un progreso, un sistema donde nosotros empezamos con 25 días o un mes de detox, 3 meses de transform, pero después de transform seguimos hablando de belleza y luego arranca el reto otra vez porque la gente vuelve y comienza el reto en julio. Entonces, básicamente, nosotros estamos siempre, todo el tiempo, ofreciéndole a la gente primero el kit detox, luego el kit transform, en Estados Unidos, y en la sección de belleza, el kit de Aqua. Entonces, si ya nos queremos, siempre hay esos kits, y los kits a 150 y 200 puntos es un negocio que se le va a mover. Siempre tiene algo que hablar, siempre tiene algo que postear en las redes sociales. Entonces, nos ha parecido muy, muy lindo. Yo lo empecé a hacer con Jay Michael desde Houston. Él lleva más de 10 años haciéndose limpiezas y es un hombre que tiene casi 70 y está fantástico. Entonces, les voy a hablar hoy directamente de las enzimas digestivas, que era el tema que les tenía para hoy. Las enzimas digestivas es un producto que es muy interesante y muy maravilloso. A mí me gustó cuando pusieron las enzimas digestivas en el nuevo kit, porque en el kit de antes no las teníamos y empecé a investigar un poquito por qué las enzimas digestivas eran tan no solo buenas, sino necesarias. Y leí un poco más, que es lo que tengo para compartirles hoy. Y lo que siempre le explicaba a la gente cuando les promovía el producto o el kit que teníamos antes, que era el kit de 3 productos, ahora tenemos 7, era que en realidad uno de los problemas más grandes en las casas de Norteamérica es el sistema digestivo. Entonces, si usted se da cuenta, hay 2 cosas que la gente no le gusta hablar. Los que estamos hace tiempo ya en For Life lo sabemos. Y una es el sistema digestivo. Nadie quiere hablar de estreñimiento, nadie quiere hablar de flatulencia. Es un tema tabú. Y el otro es la sexualidad. Eso lo supimos cuando sacamos Renuvo también, que dijimos tampoco es un tema que la gente quiere hablar. Nadie quiere decir que también está en la cama con su pareja. Entonces, ya una vez que como profesionales nosotros en For Life, abrimos este tema, la gente comienza a decirle la verdad a uno y la verdad es que estamos muy estreñidos, tenemos muy mala digestión y simplemente la gente no quiere hablar, entonces el tema se va empeorando porque van callando, no se lo cuentan a su pareja, no se lo cuentan a su, ni siquiera al médico a veces. Entonces, para poder entender cómo funcionaba el sistema gastrointestinal, leí un poquito, entonces invito a todo el mundo a que lean. Yo no soy doctora, tenemos doctores en esta sala muchas veces, la doctora Rosana, hay muchísimas personas que están ya profesionales de la salud. Yo solo me sé lo básico, y lo básico es que, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que ustedes pueden de verdad compartir 3 o 4 cosas con sus clientes. Y lo primero es que nosotros necesitamos energía para movernos. Esa fue la primera parte que aprendí. Si usted aprende estas 4 cosas, ya las personas van a entender cómo funciona el sistema digestivo. Y lo primero es que usted debe comer, alimentarse para crear energía, porque esta energía es lo que usted necesita para mover su cuerpo. Entonces, ¿de dónde viene? De los alimentos. O sea, la energía se crea de la alimentación. Usted se alimenta, pone el bolo alimenticio, lo que sea, la manzana, el pollo, lo que esté comiendo,
en su boca y ya comienza el proceso de digestión. La parte que me hace entender mejor las enzimas digestivas es que si yo les hablo a ustedes de algo delicioso, de algo que a ustedes les guste, porque es que muchas veces yo lo que me gusta a mí no le gusta a usted, pero hablemos, por ejemplo, algo que siempre produce una enzima digestiva es el limón. Si usted se imagina exprimiendo un limón delicioso y jugoso y haciendo una rica limonada, sus enzimas, si no les funcionó, si ustedes no pasaron saliva mientras yo decía eso, tienen que buscar algo que les guste. Y casi siempre lo que va a generar es saliva y ese ya es el primer paso de la enzima digestiva y de nuestro proceso gastrointestinal. Lo que aprendí y que es muy importante para que nosotros sepamos cuando estamos hablando de esto es que tenemos tres diferentes nutrientes que comemos, macronutrientes, que son grasas, proteínas y carbohidratos. Esa es la segunda cosa que se tienen que aprender, que los macronutrientes son tres: grasas, proteínas, carbohidratos. Entonces, cada enzima está diseñada para, y aquí es donde viene, esa energía que usted crea con los alimentos tiene que romperse en partículas. Esas partículas se rompen en pedacitos más pequeños, se van a la sangre y en la sangre lo que hacen es darnos vitaminas, minerales, entonces se transforman. Es muy sencillo, de verdad, es muy maravilloso nuestro sistema. Entonces, usted come, el pedazo grande va bajando, lo va rompiendo la enzima digestiva, depende de lo que usted está comiendo, lo va a empezar a romper en la saliva o en la boca, en el estómago o en el intestino. Y la parte bien interesante es que la va a romper en partículas más pequeñitas para liberarlas a la sangre y crear vitaminas, minerales y que nuestro cuerpo pueda moverse. Entonces, ahí es donde viene el problema y ahí es donde viene la solución. El problema es que estamos comiendo comida chatarra, estamos comiendo comida muy mala, estamos comiendo de afán, estamos comiendo de pie o estamos comiendo en el carro. Entonces, lo que sucede es que estamos dañando nuestra digestión con todo lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde entra a jugar la enzima digestiva. La enzima, que a propósito la de For Life, como todos nuestros productos que son tan bien escogidos, tiene 16 enzimas digestivas muy bien seleccionadas para ayudarle a su sistema digestivo a hacer lo que ya tiene que hacer. Entonces me encanta porque es muy parecido a nuestro transfer. El transfer solo no hace nada. El transfer lo que hace es apoyar a su sistema inmunológico a que su cuerpo comience a hacer lo que tenía que hacer. Con la enzima digestiva es lo mismo, ella lo que simplemente va a hacer es crear o generar más enzimas digestivas que su cuerpo está un poquito bajito en enzimas digestivas. Ahora, ¿de dónde se saca la enzima digestiva generalmente? En frutas y verduras, pero esta es la parte importante, si se las come crudas. Entonces, si usted se las está comiendo, como no las comemos generalmente, que es hervidas o en sopa o fritas, no funciona porque el fuego quema o mata la enzima digestiva. Entonces, como el 90% de los alimentos que estamos consumiendo ya están transformados en algún proceso con el fuego, usted no está generando suficientes enzimas digestivas para que su cuerpo haga el proceso digestivo que debería estar haciendo. Nosotros tuvimos un diseño de hombres y mujeres en otra época, hombres que cazaban, no sé, el hombre cazaba, traía la presa para la tribu y se comía muy saludable. Pero entonces, como nosotros fuimos adaptando nuestras dietas a lo que tenemos hoy, que todo tiene para mantenerlo fresco, alguien que se acuerde la palabra me dice preservativo, entonces todo viene en cajas, todo viene en plástico, todo viene para hacerlo en el microondas, para meterlo en el horno, entonces para poder procesar esa comida, lo que le echan es preservativos, porque muchas veces incluso el pescado fresco lo agarran y le ponen un preservativo para poder llevarlo a algún otro lugar y que alcance a llegar fresco. Entonces, todos esos preservativos, nuestro cuerpo no estaba diseñado para romperlos, las enzimas no estaban diseñadas para romperlas. Entonces, básicamente, esa es la historia de las enzimas digestivas. ¿Cuándo comienzan las enzimas digestivas a no funcionar de la manera apropiada? A los 20 años, porque a los 20 es cuando comenzamos a envejecer. Entonces, el mismo
cuento cuando nosotros estamos diciendo del sistema inmunológico. La gente cree que es para ancianos. Cuando ya estamos ancianos, ya es muy tarde. Usted tiene que cuidar su sistema inmunológico de los 20 en adelante, porque es cuando comienza la curva en bajada. Lo mismo con las enzimas digestivas. En realidad, el proceso de envejecimiento va a suceder y las enzimas es simplemente una, nuevamente, parte de lo que comenzamos a acabar. Entonces, voy a abrir la sala para los que quieren hacerme preguntas. Mientras reviso mis notas, creo que he cubierto todo lo que tenía para ustedes hoy. Y sí, tengo, me faltaban las 7 frutas que tienen mejores o más enzimas digestivas, que son... No son solo frutas, son alimentos. Piña, papaya, mango, miel, aguacate, kiwi y kéfir. De ahí viene la dieta de la piña. Es que muchísima gente no entiende que la dieta de la piña es porque la piña es, tiene la enzima digestiva que disuelve la grasa. Se llama, y es la bromelina, si no estoy mal, por favor corríjanme, bromelain, se llama en inglés, creo que es bromelina, y también mucha gente sabe que la papaya es una fruta muy digestiva porque tiene papaína. Entonces, de ahí es de donde viene que la piña adelgaza. Sí, la piña adelgaza porque tiene un proceso de enzimas digestivas que le ayuda a disolver la grasa. Y para los que estuvieron en otra charla que tuve en inglés, les di un ejemplo de que si usted hace si usted pone a marinar el pollo en la piña, en el momento, si usted lo deja mucho tiempo, cuando usted ponga el pollo en la sartén, el pollo se le va a desbaratar porque la enzima ha digerido rápidamente ese pollo. Entonces, ese dato me pareció bien interesante. Nuevamente, 16 enzimas digestivas, todas reunidas en un frasquito, se toma durante el proceso del reto, no lo tomamos al tiempo de la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra... que es en la caja de 10 días, esa es la que nos vamos a concentrar, que está en casi todos los países. La fibra, cuando usted está comiendo los alimentos, que son 30 minutos antes, usted se toma la fibra, pero si usted se está ayudando con las enzimas digestivas, entonces ese bolo alimenticio, adivine qué va a pasar más rápido. Entonces, la fibra combinada con las enzimas digestivas, déjeme contarle, ha sido de verdad una combinación perfecta de For Life para nosotros con este nuevo kit. ¿Abro los micrófonos? Ah, sí, Mariela, Live Right, muy bien. Vamos a hablar del Super Detox, yo creo que en otra charla. Y Lal me está ayudando con la palabra ablandadores debido a la acción de las enzimas digestivas. Ajá, muy bien. Ok, perfecto. Gracias a todos. Bolívar, Lal, gracias, Ibis. ¿Quién tiene preguntas acerca del reto o acerca de cualquiera de las? Podemos hablar un poquito del detox para los que no lo tengan, pero tengan clientes en Estados Unidos. Son las 10:26, si hablamos 10 minutos más o 15, estoy abierta para ustedes y creo que tenemos un grupo bien interesante. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. ¿No? ¿Ibis? Hola, Ibis. Por aquí tengo, la tengo en teléfono, pero no la tengo con el nombre, a la señora del saco rojo. Coméntame. Ya los micrófonos están abiertos, están disponibles para que puedan conversar. Tengo la señora en el suéter rojo, es que no le tengo el nombre en el teléfono. ¿Tienes la palabra? En una camisa roja. Camisa roja con negro. Laura. Laura, hola Laura, bienvenida. ¿Desde dónde nos acompañas? Ay, yo tenía una pregunta. Dale, Laura, estoy disponible. Entonces, para empezar el reto mañana, me voy a tomar la fibra, el paquetito con el otra que usted nombró ahorita. No la tengo aquí a la mano. Sí, señora. Las enzimas digestivas, exacto. Usted compró todo el kit, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Entonces, si usted compró el kit, también le llegó un librito. Y yo les voy a ir trabajando con el librito, el paso uno que se llama limpieza y preparación. Entonces, limpieza y preparación habla de que la fibra y las enzimas van juntas.
Van al mismo tiempo. Esta ¿El super fibra, detox qué dice? Disculpe. No. Este Fiber System Plus. ¿Sí lo ves? Ajá. ¿Ya lo abrió? Sí, este. Muy bien. Ahí vienen 30 bolsas. Ya vi que le quitó el plástico de afuera, o sea que ya lo miró, preparándolo. Prepare 3 paquetes. Y recuerde que si va a ir a trabajar o va a ir a algún lado, es importante que los ponga en su cartera y no los olvide. Ahora, si se le olvida, no pasa nada, no se preocupe. Si se toma 1 o 2 mañana, a veces digo que si es la primera vez que se están haciendo un detox, a veces preferiría que se hicieran solamente 1 o 2 el primer día y no 3 como dice las instrucciones, porque obviamente como cualquier cosa es la primera vez que usted está haciendo esto. Entonces muchas veces le digo, hágase un paquete o 2 y las enzimas si las hace como, no, ese no, hay otro paquetico. ¿Usted tiene otro? Este. Sí, señores. Esas son las enzimas digestivas. ¿Sí ven? O este hay con la fibra. Enzymes. Ese con la caja. El otro lo va a dejar quietico 10 días más. Ah, ok. Última pregunta. Tranquila. Y para el desayuno, como yo trabajo, o después de que dijo que se tomara uno después de cada comida, son el desayuno no que después, se recomienda. Antes de cada comida. Entonces, la fibra, usted se la va a tomar 30 minutos antes de cada comida. Esa es la pregunta más importante porque es cuando la gente comienza a no entender qué tienen que comer. Usted puede comer, digamos, normal, pero saludable. No es tanto qué come, sino qué no come. Durante los 10 días, usted tiene que entender que lo que está haciendo es una limpieza intestinal. Entonces, es más importante qué no estoy comiendo, a qué estoy comiendo. Lo importante es que coma 3 veces al día. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar la fibra 30 minutos antes de cada comida. Lo que la fibra y las enzimas digestivas van a hacer es romper ese bolo alimenticio más rápidamente para que pase por su intestino y su bajo intestino y el colon y pase más rápido y pase y limpie. Entonces, usted sí va a tener una materia fecal más blanda, pero no diarrea. Si usted tiene diarrea en la caja lo dice, porque la caja tiene cáscara sagrada, entonces usted, ya entró la doctora Gloria para ayudarnos. Entonces usted puede que, y lo más posible, va a ir más veces al baño, pero no necesariamente que usted tenga que salir corriendo, que es lo que mucha gente se asusta de que voy a estar trabajando, me puedo hacer una limpieza. Nuestra limpieza es una limpieza completamente inofensiva. Lo que pasa es que sí va a ir más veces al baño, pero no va a tener que salir corriendo, ni va a tener ningún accidente. Nada de eso pasa con nuestra limpieza. Entonces, usted tómesela tranquila. Como le dije, si quiere comience con 1 mañana, pasado mañana 2, y después sí ya empieza el sistema de 3 al día. Pero recuerde que son 1, 2 o 3, 30 minutos antes de cada comida, porque le va a preparar su estómago y sus enzimas digestivas, le van a preparar las enzimas para que todo lo que coma va a pasar más rápido de la boca al colon. Básicamente eso. ¿Estas cuántas pastillas se toman? Las instrucciones de la caja son diferentes a las instrucciones de la botella. Aquí se toma 2 cápsulas antes de cada comida, o sea que usted se va a tomar su fibra y 2 cápsulas de enzimas digestivas antes de cada comida, hasta que se acabe el envase. Muy bien. Ah, ok. Y como vamos a estar, usted está en mi grupo, ¿verdad? De San Diego. Sí. Exacto. Sí. Yo les estoy poniendo ahí las instrucciones. ¿Qué puede comer? ¿Qué son las cosas saludables que yo les recomiendo? Si les gusta la avena, coman avena. Si les gusta el huevo, pueden comer huevo. Entonces, no, lo que a mí me gusta, y si quieren, las que están tratando de perder peso, porque eso se hace por limpieza y se hace por salud. Pero obviamente que la mayoría de nosotras también estamos tratando de mantener nuestro peso o bajar de peso. Entonces, la manera en que yo lo voy a hacer es, yo ya he hecho esto 3 años, entonces yo ya tengo un poco más de experiencia, yo la voy a hacer un poco más agresiva y yo voy a cortar todo el azúcar. Yo no recomiendo que la gente lo haga, pero es que esa era parte de lo que yo había prometido que iba a hacer. Entonces, cuando usted corta todo el azúcar, incluyendo azúcar
refinada en los cafés, en los postres y lo que se convierte en azúcar, como panes, galletas y todo eso, lo que va a suceder es que su cuerpo entra en un proceso cetogénico. Y cuando entra en un proceso cetogénico, significa que su propio cuerpo comienza a quemar la grasa. Pero para eso tiene que eliminar todas las azúcares y todas las harinas. Entonces, las que no lo han hecho todavía, eso la pueden hacer en julio. Yo les voy a ayudar en julio, pero para las que están empezando, reduzca el pan. Se llaman los 5 blancos. Reduzca el pan. Si puede quitarlo completamente, quítelo. Si no lo puede quitar, coma pan integral o pan de centeno. Reduzca el arroz blanco, pero puede comer pan integral o quinoa. Reduzca la pasta. Si come mucha pasta, es blanca, compre pasta de otras cosas. Y ahorita venden pasta de frijol, pasta de... Ustedes van y buscan en la sección de pastas, hay pastas de todo, o pasta integral. Reduzcan los lácteos. Si usted puede reducir la leche y el queso durante los 10 días de la limpieza, es muy recomendable. Y reduzca, me falta un blanco, el... Espérense un segundito. Azúcar, pasta, arroz, perdón, y azúcar, la azúcar blanca, la lácteos y el azúcar como tal. Cuando estoy hablando de azúcar, reduzca azúcar blanca, azúcar morena, azúcar de todas las que usted cree que se puede tomar porque son más saludables, nada. Ahora, de pronto yo uso un poquito de stevia, que es una plantica, y entonces hacen goticas ahora, hacen muchas cosas, y también tienen algo que se llama el azúcar del monje, es una nueva azúcar que la gente está utilizando. Bueno, quiero también la opinión de la doctora Gloria, que quiero aprovechar que ya entró y que nos cuente un poquito, porque ella también arranca el reto. Entonces, Gloria, tenemos una sala internacional y también veo a Jenny y tenemos alguna de nuestras queridas personas del grupo de San Diego. Gracias. Muy buenas noches de antemano, muchas gracias. Mucho gusto, pues para los que no me conocen, mi nombre es Gloria Mora. Como en algún momento les mencioné, soy de Guayaquil, Ecuador. Estoy a su disposición. Casualmente ahora estaba un proceso de armar todo un programa entero de cursos online con certificaciones. Estaba en ese proceso y digo, wow, se me fue el tiempo y ya estoy fuera de la presentación. Bueno, felicitaciones, Claudia, realmente magnífica la observación, magnífico lo que acabas de mencionar. De hecho, una de las sugerencias en todo proceso, no solamente en una desintoxicación o en un programa de control de peso, la eliminación de lo, yo le llamo los asesinos blancos, porque realmente el azúcar, la leche, la sal, las harinas, las pastas blancas, o sea, refinadas como tal, lo que hacen es alimentar a cualquier tipo de bacteria o célula cancerígena. El azúcar y los lácteos son el cultivo más grande de bacterias en nuestro sistema digestivo intestinal. Por eso, en el programa que ustedes tienen muy bendecidas, tienen un programa óptimo donde tienen prebióticos y tienen enzimas digestivas. De hecho, yo creo que ya hablaron del proceso de las enzimas digestivas, que ayuda a que los alimentos no entren en estado de fermentación o putrefacción, sino que sean digeridos, o sea, rápidamente. Y lo más importante, si nosotros tenemos un intestino limpio, un hígado de fácil absorción, digestión, nuestra alimentación va a ser prácticamente mejor en toda área. Por eso, acá en Ecuador no tenemos eso, he adaptado, de hecho, estoy hablando con todo lo que se mueva, he armado un programa de detox con Fiber System, con el té, con el BioEFA, y le estoy agregando factor de transferencia. Si la persona quiere quemar un poquito de grasa, le agrego en vez del factor de transferencia, le agrego el BUR. Y si la persona quiere rejuvenecer o quiere energía, en vez de Renuvo, le agrego Renuvo. Entonces, son programas que estoy en este momento, más que elaborando, recomendando, y que también, por factor de tiempo, porque yo empecé un poquito
por factor de tiempo, voy a empezar un poco más tarde que ustedes. Ustedes que ya están adentro, pues arranquemos con todo. De hecho, yo sí arranco el día de mañana. Yo sí arranco el día de mañana por una sola razón. Aunque voy a estar viajando constantemente, la idea es que todos, absolutamente todos, logremos nuestro objetivo en 90 días de poder o 12 semanas. 12 semanas de poder, yo le digo, transformar nuestras vidas vale la pena. Y entre ellas, pues, entro yo también, ¿no? Así es que, más que seguir hablando, me encantaría escuchar inquietudes, preguntas que tengan al respecto. Bueno, Libeth me tiene una pregunta desde Houston y es una pregunta que yo sé que a Gloria y a mí nos encanta responder. Yo voy a hacer una opinión pequeña y después dijo que Gloria nos hable porque es nuestro tema favorito, Gloria, que nuevamente vuelve y juega. Bueno, Libeth, la diferencia entre las enzimas digestivas y el probiótico es bien grande. Las enzimas digestivas juegan el papel de digerir, ayudar a digerir la comida para mejorar la absorción. El probiótico, que a propósito es uno de los mejores del mundo, porque es el único con factores de transferencia, nuestro probiótico, que se llama prebiótico, yo sé que tú estás en Houston, entonces tienes la forma de adquirirlo, porque tantos países no lo pueden tener. El probiótico es bacteria viva para tu bajo colon. ¿Y por qué es importante saber que nosotros tenemos uno de los mejores? Porque el probiótico es algo que se está moviendo muchísimo a nivel mundial. La gente lo compra y no lo conoce. Entonces la gente compra 50 billones, 20 billones, y usted lo ve que hablan de billones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos billones de bacteria en nuestro colon. Entonces tenemos que repoblar o repopular esa bacteria que se ha muerto por envejecimiento, antibióticos, mala digestión, muchísimas cosas. Entonces, lo que usted está haciendo es como si usted tuviera una gramita que es un jardín y ese jardín se le ha vuelto un jardín con poco pasto, se le está volviendo árido, se le está volviendo como la tierra ya está seca. Y entonces lo que el probiótico hace es volver a plantar, a repopular para que funcionen en las cabezas de las personas que no entienden el probiótico, fue la manera en que yo pude aprendérmelo, es como si usted volviera a germinar ese jardín de bacteria que usted ha perdido. Ahora, algunas no las vamos a poder recobrar nunca, jamás, pero se repuebla con otras cepas. Ahora, lo importante del probiótico nuestro es que viene probiótico y prebiótico, que es la parte que muchísima gente no le va a poder ofrecer a sus clientes y nosotros sí. El prebiótico nuestro es el alimento para la bacteria viva y viene con factor de transferencia. Y por eso también utilizamos el trifactor como prebiótico para ese probiótico en nuestro paquete. Lo más lindo de nuestro probiótico es que lo encapsularon en una forma muy bonita que es tres capas que recubren esas microbolitas que usted está consumiendo y nosotros solo tenemos un billón. ¿Por qué? Porque casi toda llega al colon y eso es lo que hace la diferencia con el prebiótico. De verdad que nuestro prebiótico, cuando usted se lo puede tomar poner en la lengua, le sabe a limón y es muy importante que usted sepa que las bolitas no las puede morder porque ahí está la bacteria viva y el polvito es el prebiótico, como le digo, lo que va a alimentar esa bacteria y el factor de transferencia. Entonces es muy importante que todo el producto salga. A mí no me gusta ponérmelo en la boca, sino ponerlo en un vasito con agua y luego echarle más agua y tomar nuevamente para que no quede nada. Gloria, ¿qué opinas tú? Bueno, definitivamente, prebióticos es único, ya lo dijiste, yo creo que está hasta, además repetirlo, pero la sugerencia, yo siempre les recomiendo tomar entre comidas que esté preferiblemente con el estómago vacío y tiene que ser sublingual. ¿Por qué tiene que ser sublingual? Porque como se dijo, son bacterias vivas que se absorben a través de las mucosas, cuando pasa por el tracto digestivo intestinal, llega directamente a nivel digestivo, a nivel colónico, y cumple. Y ahí es donde se cumple el proceso de germinación o revienta los huevecillos, y son bacterias vivas. Por eso, la potencialización que tienen nuestros prebióticos, mis amigas, es lo mejor. Te les cuento una experiencia. Hace 15 días traté a una persona con un problema serio, colónico
y tenía muchas flatulencias, se llenaba constantemente de gases y un sobrepeso impresionante. Tiene 2 semanas y media haciendo el tratamiento, tomando un solo sobre de Fiber System porque no entendió el tratamiento que había que tomar. Yo usualmente recomiendo 2 sobres diarios, ¿no? Un sobre en la mañana y un sobre en la noche. En lo personal, les digo, yo les recomiendo 30 días consecutivos y les voy a explicar por qué. Por cada 10 años de vida deberíamos de hacer un programa de limpieza, por lo menos el Fiber System, porque el resto tienen para 30 días, ¿cierto? Por ejemplo, probióticos tiene 15 días, enzimas digestivas tienes el frasco para 30 días, Fiber System te manda por 10 días. Yo te digo, si tomas un sobre en la mañana, un sobre en la noche, son 15 días, entonces tú tienes de adquirir mínimo 2 cajitas. Aunque en mi escuela de capacitación, por lo regular, yo les digo, por cada 10 años de vida, una limpieza. Pero como sé que no lo van a hacer, les recomiendo 30 días consecutivos y me avisan el resultado. Les termino de contar el tema de mi amigo, que están haciendo el tratamiento los dos en pareja. Ayer me dice, tengo que hacer ya otro hueco a la correa, porque bajó tanto de peso, pero en especial el abdomen. Su rostro totalmente refleja salud, bienestar. Hoy estuvimos juntos y me dice, de verdad, Gloria, tu tratamiento ha sido maravilloso. Todos esos problemas que tenía a nivel digestivo e intestinal se me han ido desapareciendo y me siento increíblemente bien. Entonces, ahí está una de las muestras que siempre, para empezar inclusive cualquier tipo de tratamiento a nivel salud, deberíamos de empezar con una limpieza digestiva e intestinal. Por eso, el reto detox, una vez que ustedes lo prueben, no van a querer dejar de recomendar, de compartir, y bien por ustedes, porque recordemos que este reto es de mínimo, ¿cuánto tiempo? Bueno, teníamos yo empecé la reunión con eso, porque es que dependiendo el país o el grupo, la gente lo está haciendo distinto. Yo lo había lanzado que en enero hacíamos el detox, porque el detox en Estados Unidos dura 25 días. Alguna gente compró los 10 días, pues va a durar 10 días. Y comenzamos con 12 semanas de transformación. Entonces, en algún momento dije 12 meses, creo que fue que me equivoqué, y después dije, bueno, no importa, es que el reto es para toda la vida, porque nosotros somos enero, julio, empezamos siempre los retos enero, julio, o sea que esto es un constante, pero básicamente 10 días de detox, 10 días donde yo le estoy diciendo a la gente, el compromiso son 10 días de no azúcar, no alcohol, no café, son 10 días duros, 10 días donde usted cierra la boca y vamos a hacer un repaso. Número 1, toma mucha agua. Segundo, no sé si Jenny nos quiera terminar con la parte que más me gusta del tanto que sabe ella, pero la parte de controlar las emociones, meditar, ser agradecido. Vamos también a trabajar con 5 a 6 comidas diarias, pero pequeñas, que es control de porciones. Y continuamos con ingerir proteína por la mañana, en el snack, en el primer almuerzo. Si usted va a comer algún tipo de almidón o algún tipo de papa, arroz, comérselo en la mañana y por la noche solamente ensaladas. Entonces, en realidad yo les voy a ayudar con todo eso, pero es muy importante que por lo menos por esos 10 días usted se haga la limpieza al máximo, tenga usted la mejor versión de usted en esos 10 días, que no van a ser fáciles después de haber, pero ya tuvieron 24 y 31 para disfrutar. También actividad física, dormir mejor y nuevamente, como les digo, manejo del estrés o controlar emociones. Yo no tengo más y son las 10:47, pero sí me gustaría, si Jenny está disponible, que nos cierre, porque ella tiene muchísimo que dar con este tema también. Por supuesto. ¿Sí estaba Jenny contigo? Sí, ya vaya. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Perfecto, perfecto. Ahí sí me pueden ver y escuchar mejor.
Te veo y te escucho perfecto. Ciérranos, Jenny, con esos cierres tuyos que son tan maravillosos con este reto. Bueno, definitivamente la desintoxicación y el poder nosotros observar cada uno de los detalles de transformación es fantástico. Y de por sí uno se siente con mayor energía, se siente con mucho más vitalidad, uno se siente genial. Entonces, ¿qué es lo que uno puede optar ahora? Es ponerse la meta. De hecho, hay algo interesante y que no sé, yo sé que el tema era netamente lo que ayuda mucho la desintoxicación a nivel digestivo, pero ahora también se habla de una detoxificación. ¿Qué implica la detoxificación? Tiene que ver con tres aspectos. Número uno, pues tiene que ver con nuestro hígado, y ahí sabemos muy bien que trabaja nuestro detox. Super detox. Entonces, para los países que tienen disponible el super detox, saben bien que el hígado va a ser una de las claves para poder procesar mejor los alimentos y poder nutrir nuestro cuerpo. Adicionalmente del detox, nosotros tenemos también disponible lo que es una detoxificación a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Normalmente cuando uno ya ha tenido durante 6 meses, 1 año, una alimentación con grasas saturadas, con todo lo que significa frituras o alimentos procesados, normalmente tanto el colesterol como los triglicéridos suelen estar altos. Entonces, ¿qué nosotros qué tenemos disponible para poder ayudar en este proceso? Lo que es el BOF. Entonces, tenemos varias cosas dentro de la desintoxicación. Tenemos el Fiber System, el Prebiotics, tenemos el Tea for Life, pero adicionalmente, para terminar la detoxificación necesita añadirse la parte de hepática con el detox, así como también podemos utilizar el BioEFA para la parte que son de colesterol y triglicéridos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, la detoxificación no tiene que suceder físicamente solamente. La detoxificación también tiene que ser sentimental, emocional. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Ustedes pueden googlear muchísimo sobre lo que significa el cerebro de gordo. Y el cerebro de gordo significa literalmente un término de ausencia. Entonces, cuando uno tiene ausencias emocionales, normalmente uno tiende al cuerpo a mandarle una señal de reserva. Reserva porque ahorita hay ausencia, hay escasez. Entonces, el cuerpo comienza por tus emociones y sentimientos a hacer un almacenaje general. Por eso tú ves que comienzan a incrementarse tanto los bracitos, las piernitas y, por qué no decir, la famosa pancita. Entonces, dentro de la detoxificación, comienza a pensar, ¿por qué yo estoy sintiendo escasez? Comienza a deducir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi cuerpo está acumulando? ¿Qué es lo que me está haciendo falta emocionalmente para poder yo sentirme más pleno, satisfecho, feliz? Entonces, cuando uno se hace esa evaluación y comienza a suplir dentro de su vida, de su entorno, en su conjunto de personas que quiere y sentimientos que quiere reciclar, entonces uno va a comenzar al cerebro de gordo desprogramar y comenzar el cuerpo ya dejar de acumular tanto. Y así no lo forzamos a de que él comience a crecer donde no queremos que crezca. Entonces, si ustedes quieren, se lo pueden proponer. ¿Qué es lo que he visto? Que un ejercicio funciona muy bien. El ejercicio físico es vital. Es verdad, comenzamos con una desintoxicación. Pero al mismo tiempo también un ejercicio emocional. Este ejercicio emocional es muy sencillo. ¿Qué es lo que debo hacer todos los días? Poner las cosas que agradezco en la vida. Agradezco, todos tenemos malos ratos, ¿cierto? Pero también tenemos muy buenos ratos. Y si nosotros nos obligamos a nuestro cerebro, a nuestra mente y a nuestro corazón a enfocarse en los buenos momentos y en el agradecimiento, nos sentiremos mucho más satisfechos y mucho más plenos. Por lo tanto, nuestro cuerpo va a entender de que nosotros queremos y estar saludables y no acumulando. Por lo tanto, ¿cuál es el ejercicio para esta semana? Escribir en una libreta, cualquiera que sea de tu elección, las cosas que agradeces de este día. Y esto por cada día que sucede. Puedes hacer ese ejercicio todas las noches o el mediodía, no hay problema. Lo importante es ser agradecidos por las cosas que están a tu alrededor.
Perfecto, muy bien. Entonces, les dije que nos iba a cerrar maravillosamente porque ella siempre trabaja muchísimo esta parte del agradecimiento, de la limpieza. La limpieza intestinal no puede empezar antes de que usted se haga una limpieza emocional. Usted está tóxico de tantas cosas, pero lo primero que tiene que liberar son esas emociones tóxicas. Jenny, muchísimas gracias. Me encanta el ejercicio de la libreta. Entonces, con eso los dejamos. Si tienen más preguntas, el chat siempre está abierto. Mujeres de San Diego, las chicas de San Diego tienen su propio chat, ahí estamos disponibles Jenny, Gloria y yo, también mi amiga Ibis desde Vancouver está ahí apoyándonos, y para todas las demás líderes de los otros países, cuéntenos cómo van sus retos. Les voy a decir que aunque no es de peso, es interesante que cada persona se pese antes de que comience la fibra y antes de que comience las enzimas digestivas, porque cuando usted deja de comer todas esas cosas que les acabo de mencionar y se hace la fibra y las enzimas digestivas, o si está haciéndolo con té o si está haciéndolo, siempre se pierden libras y tallas. Entonces, aunque no es para medir, pues es divertido. Entonces, Hilal, creo que, no, Bolívar también era otro de los caballeros que estaban acá. Cuéntenos si van a abrir grupo de hombres o si van a hacer grupo con el equipo. Y aquí estamos todos unidos. Voy a seguir haciendo videos en el Facebook, para los que están en el Facebook, sobre los diferentes productos, o videos corticos para nuestros grupos. Con eso los dejamos por esta noche. Métanse por favor a la página que ven en el chat, retoshape.com, y ahí pueden ver todos los videos que Gloria y Jenny estuvieron siempre trabajando en RetoShape y el orden en que vamos a estar llevando esto. Muy bien, gracias a todos. Buenas noches. Mi queridísima Gloria y Jenny, mis líderes, muchísimas gracias por siempre estar aquí en su y apoyándonos. Y a las personas del resto del mundo también. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Éxitos en todo lo que se propone en 2020 es nuestro. Recordemos, la salud no depende del médico, no depende de la farmacia, depende de ti. Hazte responsable, lo que has hecho ahora es realmente lo que deberíamos de hacer siempre, crear conciencia en la humanidad, y éxitos nuevamente y muchas bendiciones.